Así, es una práctica del Municipal Pérez Zeledón. Siempre atentos, el técnico Amarini Villatoro y su asistente Freddy Sontay. Los dos guatemaltecos que comandan a los Guerreros del Sur. Tras varios meses de estar en Pérez Zeledón, viven agradecidos con el apoyo de las personas en el cantón. La verdad, muy contentos porque la gente, como lo dije en la anterior ocasión, se ha comportado muy bien con nosotros, la gente nos ha respaldado mucho. Siente uno el cariño de la afición, máximo que uno es extranjero, pues el apoyo que nos han brindado, la verdad, es de agradecer bastante. Ellos saben que los resultados se complicaron y hasta el momento están lejos de lo que quieren, y en este torneo la exigencia es doble. Y pues no, nosotros tenemos ahí sí que el compromiso, la deuda con ellos de poder hacer las cosas de la mejor manera en este torneo. Sabemos de que lo único que les podemos prometer es mucho trabajo, y sabemos de que poco a poco el grupo y el equipo pues va a ir dando los resultados que nosotros queremos también. Sabemos que es un torneo en el cual ya se pelea el descenso. La idea es consolidarse en los Guerreros y armar un proyecto de mucho tiempo. Y pues nosotros estamos con la total convicción de hacer un buen trabajo y devolverle a la afición que nos ha tratado muy bien acá en Pérez, la única manera de devolvérselo con resultados. Y pues ahí contentos y pues esperamos estar acá por mucho tiempo más, ¿verdad? Amarini Villatoro asumió en agosto de 2021 al equipo generaleño.